Hola a todos, aquí es que Jet comentando y en esta ocasión les traigo otra partidita aquí en Operación Metro, jugando en Conquest, capturar las banderas. Y bueno, hoy les quiero hablar de un tema bastante polémico, del cual me acaban de acusar que ni lo conocía, que es algo llamado macro. Yo en el anterior gameplay de Operación Metro usé la AK 971. Y lo puse en Taringa, ¿no? Y mi video. Y de repente llega un cuate diciéndome: se te olvidó activarle el recoil a la AK, ¿no? Y dije: pues va, no sé. Le dije: ya te digo, ¿no? Pues, yo no sabía realmente a lo que se refería. Yo dije: ah, pues a lo mejor porque soy buen jugador y sé controlar bien el recoil. Me dijo eso, ¿no? Y yo pues le dije: ya te digo, en plan, pues gracias, ¿no? Y después me dijo que qué cabrón, que estaba usando macro, que estaba yo jodiendo el juego. Y ahí es cuando dije: ah, cabrón, ¿y qué es macro? Le pregunto. Y como siempre, esta gente se tarda en contestar los años y felices días. Mejor lo investigué en internet. Dije: vamos a ver qué es macro. Y resulta que macro es un programa que hace que no tengas recoil cuando disparas. O sea, controla él solito el recoil. Tú nada más disparas y ya el recoil está controlado, ¿sí? Ya el arma para... juegas, digamos, arcade, como COD. Prácticamente. No es que tengas que... no, ya... prácticamente ya no controlas el recoil, se controla por ti. Y hay otra cosa que me di cuenta y que estoy investigando, que hay un mouse que ya tiene macro integrado. Quiere decir que ya es indetectable el software y ya nadie se da cuenta de que usas macro, que es lo que me parece. Entonces, que han de estar usando un chingo de jugadores, porque hay uno que veo que se llama, en competitivo es de los de IEC, no sé, su nombre es Chinook, y siempre que lo veo sus gameplays digo: ah, cabrón, se mueve bien raro su mouse, el recoil siempre es 100% perfecto, o sea, siempre anda bien chingón. Pero ahorita me doy cuenta que entonces el wey usa macro, ¿sí? Y por eso es tan chingón, porque usas macro, es que casi casi como, o sea, conviertes todas las pinches armas en una M16, porque vas a tener 100% precisión, porque el macro te controla el recoil de todas las armas a la perfección, ¿sí? No sé si me da entender. Y bueno, pues me acusaron de macro, cabe decir que no soy macro, ni sabía qué era esa cosa. Y es un tema bastante polémico, porque es... viene siendo casi como usar wallhack, porque pues es muy efectivo, muy muy efectivo. Estoy viendo gameplays de Estados Unidos, incluso oye, me puse a ver unos gameplays de unos güeyes de Brasil, aunque no les entendía nada, pero más o menos ponían ejemplos disparándole a la pared usando macro y sin usar macro, y la verdad es cagadísimo eso. O sea, es algo que va a joder el juego, y ese mouse ya está jodiendo el juego. De hecho, hay un cuate, no sé, de los grandes de Estados Unidos de Battlefield, también hizo un gameplay de lo que era macro, de que polémico y de que él no lo usa. La verdad yo no lo uso porque apenas si tengo Battlefield normal y no tengo para el premium, mucho menos me voy a arriesgar un baneo. Y mucho menos aquí donde consigo un mouse como ese, no me acuerdo, A7 se llama, algo así, X7. No sé si es de Razer. Aquí en México para conseguir un mouse de esos... mandarlo a pedir mejor de Amazon o de algún lugar así, y arriesgarse a que no se lo chingue la aduana, que es prácticamente lo que te arriesgas cuando pides cosas de México, cosas en México por internet, es a lo que uno se arriesga. Pues la verdad, un tema bastante polémico, y pues no hay que usar macro, ahora sí que está cabrón. Es como en consolas, ya están jugando con el mouse y con el ratón, ya están sacándose partidazas en el Black Ops, o sea, ridículas. O sea, 300 kills, 200 kills, porque están usando mouse. O sea, están violando con el mouse a los jugadores de consolas, pues. Y hay adaptadores ya para adaptar cualquier mouse y teclado. Y hay unos especiales que son para Xbox 360. O sea, ya está, el buen jugador, así que veas bien hardcore, ha de estar usando, yo creo, joystick o mouse. No muchos, o sea, son contados los jugadores que están usando el mouse y el teclado en consolas. Y la verdad, ese tema pues está bastante jodido. Y ahorita pues
si se hace más eso de que jueguen en consolas con teclado más, pues ya mejor que se vengan a PC, porque pues era el chiste de las consolas, porque era la jugabilidad que tenía autoasistencia y eso de apuntar chingón, así con el joystick, pues era bastante divertido, pero pues ahora que te quite la diversión y el mouse y el teclado en consola, pues bastante fail para los consolefax. Y otro tema también que quería tocar es el de los respawns, que ayer estuve discutiendo con mi amigo Virus, que lo conozco desde hace un montón de años, es un jugadorazo en Bad Company, éramos, digamos, casi casi de los mejores, no de los mejores, pero jugábamos muy hardcore, y para jugar muy hardcore en Bad Company tienes que tener muy buenas habilidades y tienes que ser un jugadorazo, ¿no? Tener una puntería de aquellas y sobre todo estrategia de cómo moverte. Y él tenía mi mismo nivel, de hecho nos sacábamos las chapas en esos tiempos en los que Bad Company pues era lo mejor, ¿no? Era lo más épico. Y pues sí, así nos las pasábamos chacando las chapas, peleándonos para ver quién era el mejor y la fregada. Y ahora que pues él está en Battlefield 3, me comentó: "Oye, ¿sabes qué? En la tarde me saqué un 25-3, pero de repente me empezaron a dar malos respawn y empecé a renacer así junto al enemigo, lo típico. Y me mataban porque pues me renacía en el trasero de todos, ¿no? Renacía adelante de todos, ¿no? Y ellos atrás, y por eso te mataban. Lo mataban a él". Y dice que al final acabé de tan buena partida que me iba a sacar, me dice, acabé 30-11. Y le digo: "Sí, ¿verdad? Es que siempre que vas, no sé si es causa del destino o cosa del juego, que siempre vas sacándote una buena racha". Yo he ido, de hecho, me acuerdo el día que iba 28-0 y me tocó un pinche mal respawn y acabaron con mi racha. Se fue un cagadero el respawn. Era en canales de NOSCAR, que eran 64 players. Pudiendo haber salido con mi equipo. Ah, no, me sacan del lado del otro equipo y me hicieron bolita. Y que eran como 10 los que habían renacido. Y me hicieron bolita. Y pues me acabaron con mi racha, ¿no? De 28 y tantos. Yo estaba pasando por esos rumbos y me renacieron todos. Y puta madre, pues ¿qué hace uno? Pues no puedes hacer nada contra unos 5 o 6 que te renacen y de repente renacen más. Pues obviamente ni él tiene las balas para matarlos a todos, ni tiene chaleco antibalas, digámoslo así, ¿no? Es algo bastante jodido. Y también lo que digo esto porque cuando me tenía la cuenta de mi amigo Gaba, yo lo subí como 5 niveles. A esa cuenta estaba jugando en Aftermath, y en Aftermath me renacían en el culo y los mataba yo, y lo mismo pasaba conmigo. Le renacía yo en el trasero y me mataban a mí. O sea, siempre que vas una buena, bien enrachado, acabas perdiendo tu racha, la verdad. En Battlefield no tienes rachas de apoyo aéreo ni UAV. Y bueno, así que matar 30 seguidos es como sacarse dos nucleares en Modern Warfare 2 de consola, ¿no? Y es un, estoy poniendo equivalentes, no un ejemplo, a lo mejor es más, a lo mejor es menos. Y pues ese es el tema que he estado indagando ahora en Battlefield. De hecho, no sé si ven también, ¿no? Ya para finiquitar el comentario. Aquí en Metro pueden ir a ver la pared en la que estaba yo. Y miren, esos tréboles son 6. Creo que eso también viene en un mapa de Call of Duty, ahí lo estaba viendo. Eso es lo que me pareció bastante raro, porque tema Illuminati, que esté la pared así, todo el techo plagado de eso. El trébol de la concha, no me recuerdo cómo se llamaba con exactitud. Y bueno, pues ese es el tema que quería tocar hoy en este gameplay. Espero que les haya gustado. Ya al último me hago unas bajas con la DAO, ya para finiquitar el asunto, que es un 32-7 por ahí. Y bueno, espero que les haya gustado y como siempre les digo, me gusta favoritos y nos vemos hasta la próxima. Y adiós.